igualdade que está agora a equipe, né? Que a pelea, a lucha, é um derby. E creio que o mais importante aqui é poner a gana que está ponendo e seguro que sale todo bien. Que sale todo bien. Tenemos que ponernos sobre todo a la altura de nuestra afición, que tiene mucha ilusión por este partido. Hay que ganarlo sea como sea, ¿no? Por nosotros, por la afición y por todos los que trabajan en el club. Diría que se lo pasen bien, que se acuerden un poco del rival y que se oiga muchas veces el nombre del Leganés, que tengan un comportamiento ejemplar, porque en eso se pueden marcar las diferencias. Y ojalá se puedan ir contentos de otra vez a casa, porque sus jugadores han sido capaces de darlo todo. Se la queda el Getafe, el disparo lejano. ¡Oh, bueno, 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 bueno! ¡Gol! Ante el Getafe Butarque. Leganés 0, Getafe 1. Golazo tremendo de Mauro Arambarri.
Rubén Pérez, que encuentra solo en aquella banda Diego Rico. Le puede pegar Rico. La intervención de Guaita. Le vuelve a pegar Rico. La intervención de Guaita. Miguel Ángel Guerrero, que llegaba todo el partido partiéndose la cara, encuentra el premio del gol. Qué bien estuvo Guaita intentando sacar balones. Es uno de los pocos errores defensivos del Getafe, dejando ese espacio Rico. Rico lo prueba con dos disparos. Guaita le dice que no es Rico, pero Guerrero finalmente encontrando el premio. Tantos minutos, tantas horas luchando, bregándose contra defensas rivales. Gente pasional, España está lleno de pequeñas rivalidades y pequeños derbis. La acción ensayada, la pelota en la frontal, no le pudo pegar a Antunes, lo va a intentar Alba. ¡No! ¡Golazo! Ganaba antes, no dejen a un futbolista del Getafe disparar desde la frontal, porque marcan golazos. El primero lo fue, el segundo también. El Getafe estuvo a punto de quedar por detrás en el derbi. Iban un... jodido, es jodido el resultado que te llevas. Pensándolo un poquito en frío, yo creo que jugamos una primera parte que no salió tan bien, pero la segunda parte se jugó mejor. Pero al fin y al cabo son dos goles que te llevas, que un poco de sorpresa, ¿no? El primer gol un golazo al ángulo, el segundo otro más o menos igual. Dos mazazos importantes, pero que bueno, rescatando lo del equipo, el equipo sigue en la misma dinámica y sigue bastante bien. En mi caso duele un poquito más, ya llevo 4 años en el club, perder este primer derbi por supuesto que jode bastante. Pero bueno, es lo que tiene el fútbol, tenés partidos donde hay cosas que te salen bien, hay cosas que te salen mal. Y un resultado que no esperabas, por supuesto que te molesta, pero hay que seguir, hay que agachar la cabeza, esperar el siguiente partido y a partir de ahora... más que nunca es seguir con esa dinámica buena para intentar conseguir más puntos. No dejas más que 3 puntos atrás. Está claro que es un partido importante, pero al fin y al cabo tenés que mirar eso. Bueno, la de la gente fue increíble, el recibimiento, no paró de alentar. Yo creo que ese es el camino a seguir, ¿no? Que tanto los jugadores sientan ese calor de la gente y la gente que apoye como apoyó hoy. La verdad que fue increíble. Te vas disgustado porque no le das esa victoria o lo que querían ver ellos, pero bueno, no puedo decirle nada, no puedo recriminar nada a la gente más que decirle que hoy se portaron de 10.